Navarro. Navarro, como fue. Con el rock nace lejos. Yo tendría 11 años, 12 años. Lo mío empieza a los 6 años. Ponele corte cuando yo tenía 6 años, que tenía un tío que era rockero y me hacía escuchar bandas de afuera, como Jethro Tull, Zeppelin, Hendrix, y bandas de acá, Manal, Boss Day, y todo eso, ¿viste? Yo ya tengo 40 años y calcularé que eso sería en el año 78, 77 que empecé a escuchar música. El rock es una forma de vida, aunque muchos no lo entiendan. Ah, qué sé yo, esto es el 80% de mi vida, loco. La música es el 80% de mi vida y el otro tiempo lo uso para dormir. Toda mi vida es esperar que llegue este momento porque esto es mi vida. Desde los 12 años que curto esto, la gente, hablar con desconocidos, conocerte a vos, como te conocí en Rosario, eso es lo que me gusta. La primera vez que fui a ver al Flaco... un amigo me dijo, lo vas a ir a ver y nunca más en tu vida vas a querer faltar. Y ahí estuve. Fue la primera vez y desde esa vez nunca más en mi vida quise faltar. Me te llena el alma. Sí, el Flaco una más. Las letras, la música que hace muy... Tiene mucha personalidad, mucha personalidad. Me hizo tener 17 años de nuevo. Me devolvió algo que ya no hay hoy por hoy, que ya no hay bandas. Vos escuchás la guitarra de Sky y ya sabés que está tocando él, ¿me entendés? Es eso. Tiene mucha personalidad, mucho estilo propio para tocar la guitarra. Es el último gran héroe.